Seguimos en España. Como cada año, más de 2.000 personas se dieron cita en la ciudad valenciana de Buñol, en el este del país, para formar parte de una de las guerras de comida más famosas de Europa, la fiesta de la tomatina. Veamos siguientes detalles. El pueblo de Buñol se tornó de color rojo durante una hora al tiempo que gente de todo el mundo se lanzaba tomates maduros entre sí. Definitivamente lo recomiendo, es una experiencia increíble. Quiero intentarlo de nuevo, la gente es genial, todo es muy divertido, hay tomates por todos lados. No sé cuánto ketchup se puede hacer con todo esto, pero es delicioso. El evento utilizó 160 toneladas de tomates que fueron distribuidas entre los asistentes con una flotilla integrada por 8 camiones. Es genial, increíble y loco. No esperábamos ver tantos tomates. Es realmente una locura. Es nuestra primera vez aquí y no esperábamos que fuese tan divertido y seguro. El festival comenzó en 1945, inspirado por una pelea con comida entre niños locales. Es muy interesante y hermoso, es un gran festival. En francés decimos C'est vraiment une belle fête. La tomatina es ideal para disfrutarla entre grupos de amigos, como él, que es también de Canadá. Canadá en la tomatina. Buñol es una de las principales áreas productoras de tomate en España, así que además de los beneficios económicos de la fruta, es también una manera de pasarla muy bien en el pueblo. CGTN en español.